Hawk just Champ. Really, just really, I like the way you're thinking. Just really, like, crush the lanes here. You got the momentum. They're going to go for the Luna, though. Too spicy for them. I understand. Yeah. It Luna's is an elimination good. Match. Yeah. I mean, Luna, maybe there's a little bit of PTSD coming out for Virtus Pro. They did drop to the lower bracket here after picking it up twice against Secret earlier today. But Liquid, looking to get this pickup. Fia, how are you liking it all rounded out now? This is a very hard, like, both drafts have, like, strengths and weaknesses. I unfortunately just don't know enough about this mid matchup. If GPK can pop up from this morphling, it is a morph after all, and it's temper himself. Y el solo por aquí se está manteniendo de muy buena manera. Cuidado, Reality Riff, ahora sí, lo puede ser. Los Shards terminan dejando comprometido completamente a Zayd. El Warstone de hermanos neutralito termina llegando, pero igual manera, no hay chance de supervivencia para Zayd. Va a estar bastante sacrificado aquí, pero mira aquí el tag team sobre Yamich, que trata de replegarse, pero ya es imposible y seguro que Zayd va a tratar de llevarse la kill. Aguanta, resiste bien el glimpse y para atrás Insania al final termina complementando la baja, y con esto el descuento rápido para Liquid. Una trilínea, algo que no veíamos hace bastante tiempo, que no se ve muy a menudo ya, pero ojito con esos shards. Bien colocado también, junto con lo que van a terminar siendo las hachas que vuelan. Al final termina cayendo este Chaos Knight. Y Liquid recupera terreno con el segundo kill a su favor. Y de muy buena manera, la verdad. O sea, sinceramente, terminar obteniendo un kill en contra del hard carry de parte de los chicos de Virtus Pro, mientras el tuyo está cómodo en la zona inferior, es bastante bueno bajo el enfoque de esta tri-lane agro por parte del... Y vendría un Snowball, y que se termina lanzando con todo. Viene las shards también, el Snowball conecta. Y el gancho, que no va a demorar, se lo está guardando Vox. Y el gancho por fin para elevarlo por los aires. Se termina cayendo el CK. Vendrá la respuesta. No hay nadie cerca. El Clocker solo lanzaba el misil para ver qué estaba pasando por aquí. El Eclipse no termina siendo tan bueno. Y otra vez Ramses, que lo terminan mandándose a la tercera posición del valor neto. ¡Ojo con ese hookshot del señor Yamich! Podemos escapar, podemos zafar. Vamos para atrás. ¡Qué lindo shot por parte de Boxy! ¡Tiene TP! ¡No tiene TP! Le hubiera salido un jugador, se hubiera salvado Box. Igual se va. No les voy a dar. No les voy a dar el gusto. No soy de tuyo, no soy tuyo, no soy de nadie, le dijo el Tusk y se terminó matando ahí. Obviamente que tiene que buscar un poco más intención de kills, ¿no? Zaya cuenta con este Dominator. Cuidado en la ¿otra zona vez? Oh, de medio. God. Una sola kill. Una solo kill de manos de Minke. Aniquilado ya el mid laner de parte de la escuadra Rusia, la escuadra de los chicos de Virtus Pro. Iba a buscar más. Minke, cuidado de llegar. No, la luna, Shakoda, golpe tras golpe. Y Minke lo despide con la manito. Adiós, adiós a Shakoda. Minke con el dominate. Y los chicos de Liquid van a terminar obteniendo una estructura. Minke, la gran labor de juego que está teniendo en el momento. No tiene nombre. Ramses, los Shards nuevamente. Vox, y alguien que lo frene, por favor. Quítele el Tusker de medio. Chosmol termina llegando. Respuesta rápidamente con el Hucho. Ramses va a terminar obteniendo la kill, pero de igual manera puede terminar perdiendo la vida tal vez. No intenta balanzarse con los Pain. Se mantiene a salvo. Mientras tanto, Morphin del otro lado. El efecto de primer roll va a terminar calando bastante bien bajo su HP. Cae bajo las manos del propio Ramses también. No era Mickey quien lo terminaba tomando bajo sus manos. El Glimpse termina llegando. El efecto del Chakram vuelve nuevamente a su portador. Otra vez bajo el señor DM, que intenta buscar nuevamente con la Timber Chain la presión en contra de este Beastmaster. A ver si termina consiguiendo de manera exitosa. De momento no lo hace. Escapa Zai, se mantiene a salvo. Lucian Bean previene el paso del propio Timber Sau y pega a correr nada más para atrás los chicos de Virtus Pro, porque Liquid nuevamente vuelve al embate. Intentan buscar otra vez a Shakoda. Lo están visualizando entre los árboles. Quiere buscar el Glimpse, traerlo de regreso. Eso, tenía la visión suficiente. No, y Shakoda, eres historia. Matu bajó la kill. Otro más para los chicos de Liquid. Impulso para ellos. Y vienen bastante bien en este enfrentamiento. Y esto no frena. Cuidado, Boxy, Shards, se da cuenta. Tumblr esperando, obviamente, estar bien encaminada a lo que va a terminar siendo su inmunidad a la magia. Y ahí empezamos a preocuparnos bastante. Uy, ciertamente, ojito. ¿Qué? No lo va a terminar abriendo. Sí, se terminó replegando entonces este Cloak. Lo vieron. Aunque lo van a ver. No, se va a terminar tepeando. Vienen los shards. Lucen Beam. No, está en la bolsa. ¿Se lo va a llevar Luna? Sí. Matu Maman termina concretando. Juan en la backlane. Y mientras tanto, Diem, pues, ha sacado Crimson Guard para poder aguantar todos los embates de Luna y a ver si esta compra termina siendo muy, muy fructífera. Entonces empezamos a ver el equipo del caballito. Ojo. Ojito que viene Lucen Beam. Hay glimpse, no hay nada, había un silencio por aquí. Hay visión, no. Se va a replegar, aunque Ramses está con el ultimate. El halconcito, que lo acaban de ver. Y el guardcito, que más o menos VP creo que ya se la sabe.
Se las huele. Rasta se va a terminar lanzando con todo. Qué linda reacción con el Snowball. Sabe cuál es original. Y lanzaba. Sale Eclipse con todo. El Static Storm. Que termina siendo casi de 4. Al final termina sacando al poder de Shaco. Pero el poder del CK va a terminar siendo historia. Primal Roar en toda la cara. Hay un buyback del Tusk que rerota otra vez al campo de batalla. JPK va a tratar de escapar. Pero es imposible para él. No puede hacer prácticamente nada. Diem trata de desconectar. Pero está rodeado completamente. Otro lanzamiento. Otro grito. El veneno está que lo consume poco a poco. Y nos vamos a matar. Perdona, este Clockwork se salva de milagro. El Timberso y gana una pelea importante. Milagro, nivel 8 para él. Es el que termina utilizando el Pig Pole. Arriba encontramos a quien, a Matu Mamán. No sé si va a terminar salvando, se activa la BKB. Pero está demasiado condicionado el Primal Roar. Sigue corriendo, Matu Mamán. No lo van a terminar matando, no te lo creo. Sigue con vida. Mientras tanto, el mismo está terminando dando la vida. Matu Mamán lo termina prendiendo en seco también. El Glimpse y suelta mi carry. Seguimos luchando, sacrificamos al Beastmaster. Yamich mientras tanto va a querer pelear. Continúa con el Astag, lanzamos el Sonic Wave. Mika se siente bastante confiado, lanzamos el Ultimate. Y este Static Storm que termina frenando a medio mundo. Y al final Mato acaba de regresar al campo de batalla. ¡Ay! Pero está bastante bajo de HP. El Tux se va a terminar yendo al piso. Al final ganamos la pelea. El equipo de Virtus Pro empieza a recuperar terreno. Matu Mamán es demasiado apretado. Esto es terrible. No va a poder hacer nada. Se da la vuelta, sabe que está muerto. No va a poder ni siquiera reaccionar. Y el equipo de MVP empieza a recuperar terreno. Tenemos serie para rato todavía, mi estimado Badare. Ay, parecía tal vez por ahí de que esto hubiera sido Rancés. Terminó teniendo la baja, pero se acaba de quedar completamente comprometido. ¿Qué has hecho, Rancés? Se ha quedado completamente solo. Va a terminar llegando el Eclipse también. No, y perdió la gema. ¿Valía la pena realmente? Bueno, le terminaba robando la gema al Disruptor. Pero sí, pero o sea, era, creo que quería eso. Quería robar la gema para tratar de ganar todo el dominio de la visión. Pero la avaricia, la codicia de fin de esta estructura. Se acerca el fin de este bastión de defensa. A ver qué le sale a Virtus Pro. JPK tiene la gana Inceptor, recordémoslo. Está detrás esperando este Beastmaster. Entramos la inmortalidad, la BKB activada, qué linda reacción. Rams va a tratar de replegar, se utiliza el ultimate y empezamos a golpear el Snowball para terminar ganando tiempo. Rams se esconde entre las sombras, tenemos algo de visión, el hookshot para meternos con todo. Primal Roar, repito las verdades en la cara. JPK busca el Gun Inceptor para tratar de tomar alguita más de ventaja. Sonic Wipe en toda la cara, se ha muerto nomás. Sale a puerta de caer, pero el CK termina siendo abatido. Luna sigue con los golpecitos y no ha perdido la inmortalidad de momento. La barraca que no ha terminado de ceder. Intercambiamos el Beastmaster por 3 euros, forzamos dos buybacks. De poder terminar robándole prácticamente lo que viene siendo aquí con la forma del Scepter, el Replicate, bajo la misma. Así que, ¿cómo terminas llegando? A la propia, ahí está, le termina quitando la Lincoln Sphere, no termina permitiendo el Replicate tampoco inteligentemente a tu mamá, mientras tanto atrás, los envíos termina impactando en contra de Diem, el Hulk suicida, intentaba abalanzarse por ahí, ahora sí termina tomando con el Replicate Diem la forma de la lunita, pero que acaba de hacer Rancés, se acaba de complementar completamente, y el efecto BKB tiene que activarlo, pero ni siquiera le termina dando chance a la misma. Esto ya lo termina haciendo final, demasiado tarde el Shadow Grey, mientras tanto lo mantenía con vida, intentando escapar Rancés, al final de cuentas lo termina consiguiendo octoleando el Mordian, pero JPK mano a mano en contra de Matumba tiene que escapar con el Wayfort. También lo traían de regreso con el Glitz. Y esto historia para los chicos de Virtus Pro. Ya no hay que hacer. Liquid se va a imponer 2-0 tal vez. No lo quieren aceptar, Maverick. Pero ya hay una historia escrita por aquí perteneciente a los chicos de Liquid. Hay una historia que se escribe y se termina buscando la victoria el equipo de Team Liquid. Una historia que está a punto de... ¡Oh! Y lo termina aceptando. Ahí está. Se termina fundiendo en fuego. El equipo de Team Liquid es el último clasificado de International 2022. Matumba Man va a poder tener su último de International. Buscando una épica. Diste y la llave baja. Y se va a lo que es el magno evento de Dota 2 de este 2022.